Bene, Givo! Che lindo! Che lindo! Esa cumbre. Mexi. Ya mis cabros, voy a empezar a moverme. I'm very happy. ¿Sí? No sé por qué. Pero mereces. Voy justo a la derechita de esa línea. Onda, donde estamos nosotros, recto para abajo. Thank you.
salió todo de acuerdo al plan, progresamos rápido en la montaña, bajamos esquiando, nos devolvimos y cerramos la expedición con un broche de oro porque estuvo impresionante. Súper buena línea. O sea, una nieve, yo creo que la mejor nieve que esquiamos estuvo ahí, unas curvas increíbles, lo disfruté mucho. La Peque primero, Galo después, yo después y disfrutando, yo creo que no estoy lejos de decir que es la mejor bajada en snowboard que me he pegado en la vida y en la región de O'Higgins que nunca lo hubiera soñado. Estamos a tiempo para evitar ese colapso al año 2100. Es necesario que empresas, políticos, gobiernos locales y regionales sean conscientes de la dependencia que nosotros tenemos de estos cuerpos de hielo. Cuerpos de hielo que hoy día están desapareciendo y que ponen en jaque a toda la biodiversidad, al sistema económico, social que existe valle abajo. Sin el abastecimiento del agua que nos dan, no habría agricultura en todas las sexta, en la mayoría de la sexta región. Y los animales, no habría gente ganadera, no se podría entrar el animal a la cordillera. Estaríamos muy afectados, estaríamos prácticamente en zona seca. Y si no hacemos un cambio ahora ya, de un cambio en el consumo, un cambio en nuestras prácticas, un cambio en lo que decimos y lo que hacemos, nos va a afectar directamente a nosotros mismos y a las generaciones que vienen, que tienen que tener el mismo privilegio que nosotros de poder haber visto estos valles tal cual como están y ojalá mejores.